Amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la más completa cobertura informativa para brindarles a ustedes a través de Canal 7. Buenas noches, y esto indudablemente deja mucho que desear en los últimos tiempos, amables televidentes, la pérdida de valores, la pérdida de lo que es ya el respeto a la propiedad ajena. Y qué lamentable, y es lamentable, que las nuevas generaciones, niños, adolescentes de 15, 16, 17 años, estén conformando ya bandas delincuenciales y que revólver en mano salen a asaltar. Hace pocos noches atrás, un, digámoslo así, alumno de una institución educativa que por hoy no vamos a mencionar, correctamente uniformado, tomó los servicios de una mototaxi para ser trasladado hasta el sector Poste Blanco, en donde al llegar a ese sector, a la altura de lo que es el local del escuadrón de emergencia, dos cuadras hacia atrás, salieron de la sombra cuatro adolescentes más encapuchados y con revólver en mano para asaltar a este mototaxista, y que el alumno, supuestamente alumno que había tomado el servicio, al final fue la persona que tomó el volante de la mototaxi y la llevó con rumbo desconocidos. El actuar de estos encapuchados, estos delincuentes, deja mucho que desear, porque han actuado con premeditación y alevosía. A Dios gracias que no sucedió alguna desgracia más. Pero aquí lo importante, amables televidentes, es como los padres de familia somos ciegos al accionar de nuestros hijos. Aquí lo importante es como muchos padres de familia, sabiendo las actividades a que sus hijos se dedican, simple y llanamente no hacen nada porque sus hijos retornen al camino del bien. Y lo más lamentable, amables televidentes, es que se ha podido comprobar en muchos casos que familias enteras se dedican a la delincuencia. Esto en verdad deja mucho que desear de la formación, de la constitución de un hogar, de una familia, donde el abuelo, el padre, el nieto y hasta los sobrinos se dedican pues a la delincuencia. Y aún más, que son ya, de acuerdo a ley, son ya bandas criminales, ¿no? Y qué bueno que gracias al accionar rápido de la policía se ha podido recuperar esta mototaxi. Pero, ¿qué dicen las leyes al respecto, amables televidentes? Las leyes son muy, muy suaves para este tipo de delincuentes, que no deben ir a un centro juvenil para tratar de rehabilitarse, sino que deben ir a un centro penitenciario para que sientan todo el rigor de lo que es perder la libertad por estas actitudes delincuenciales. Aquí en el Perú creo que nos hace falta leyes más drásticas, más duras, que permitan que este tipo de acciones, este tipo de actos criminales, sean castigados con penas muy severas de 20, 30 años de cárcel, y si que hay de por medio lesiones personales o muerte, simplemente la cadena perpetua. Es lamentable que en el Perú se tenga que acoger a un pacto de San José que prohíbe o impide que al Perú y a muchos otros países poder aplicar sanciones drásticas sobre pretexto de estar vulnerando los derechos humanos de las personas, de estos criminales. Estados Unidos, en muchos de sus estados se aplica la pena de muerte, pero es Estados Unidos, a través de la ONU o de la OEA, que impide que países como en el Perú, como Bolivia, como otros, se puedan aplicar penas de muerte, porque simplemente se están vulnerando los derechos de las personas. Aquí en el Perú, un país convulsionado por la delincuencia, la drogadicción, la violación, los asaltos, yo creo que debe haber leyes más drásticas, y por qué no decirlo, la pena de muerte para aquellos que maten, ¿no? Aplicando la ley del talión, al que
a hierro mata, a hierro muere. Yo creo que cada ser humano aquí en esta vida nos labramos nuestro futuro, nos labramos nuestro porvenir. Y si vamos encaminándonos por el mal, esto nunca nos va a llevar a buen puerto. Ojalá que los padres de familia, amables televidentes, recapaciten sobre la actitud de sus menores hijos. No es dable desde que muy niños, desde muy adolescentes, estén ya siendo delincuentes avezados, con arma en mano, asaltando, intimidando. ¿Y para qué, amables televidentes? Para ganar un dinero fácil que a nada bueno les puede conllevar, ya que lo más importante en la vida del ser humano es estudiar, trabajar y ser hombres de bien, hombres que sirvan a la comunidad, que sirvan a nuestra patria y el día de mañana puede ser orgullo de nuestra familia. Estos son nuestros principales titulares de esta noche, amables televidentes. Alcalde Guillermo Cáceres Sánchez, acompañado de los técnicos, llegó hasta el lugar donde está ubicado el pozo de agua que sirve para habilitar o para dotar del servicio de agua potable a los moradores del centro poblado rural Toma Los Leones. Llegaron hasta ahí para ver las acciones que se van a seguir y tenemos importante entrevista con el alcalde respecto a este espinoso tema que ya tiene muy preocupado a los moradores de Toma Los Leones. Mientras tanto, el regidor Eusebio García Balqui nos comentó en una entrevista que le hemos hecho acerca de la reunión sostenida entre la municipalidad de Paijá y los representantes de Darín y Roaya acerca de la problemática que sucede en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, con los trabajos de cambio de las redes de agua potable y desagüe. Asimismo, tenemos un importante reportaje que realizamos en la ciudad de Chimbote acerca de la actividad realizada por la Sugerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial del Santa, cuya sede principal queda en el puerto de Chimbote, en donde vienen impulsando domingo a domingo las actividades físicas en espacios públicos. Ahí vamos a ver diversas actividades, ¿no? Deportes, entretenimiento, etcétera, y que indudablemente lo importante es ver la participación de niños, adultos y familia que llegan a lo largo de los 2 kilómetros del bulevar Bahía Blanca, que queda a la orilla del mar Chimbotano. Igualmente entrevistamos y acompañamos al regidor Eusebio García Balqui, igualmente al sugerente de obras y al gerente municipal, hasta la calle Ramón Castilla, donde se ejecuta la obra de asfaltado y veredas de esa calle, y que había ciertos problemas con las instalaciones de agua potable y alcantarillado con los vecinos de la calle Ramón Castilla. Nosotros entrevistamos y el regidor nos da cuenta de las acciones que han tomado al respecto. Por otro lado, amables televidentes, la Sugerencia de Transportes, bajo la jefatura de Héctor Guzmán, en coordinación con la Dirección Regional de Transporte de la Libertad, realizaron un importante taller dirigido a los alumnos de nivel primario de las instituciones educativas privadas con el propósito de inculcar en ellos las buenas costumbres en el uso de tránsito, es decir, al momento de cruzar una pista, conocer en detalles lo que significa el color de los semáforos, el paso peatonal, etc. Todo esto y mucho más aquí en Cable Noticias Paijá, después de esta pequeñísima pausa. CIEVI, La Libertad y Agroideas convocan a los talleres en formulación de planes de agronegocios a iniciarse el 30 de noviembre de este año, dirigido a técnicos y profesionales del sector agropecuario y agroindustrial, profesionales que trabajan con organizaciones de productores, funcionarios del área de desarrollo económico local de las municipalidades. Duración, 3 meses.
Horarios cada 15 días, sábados de 3 de la tarde a 9 y 30 de la noche y domingo de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Plana docente con catedráticos y especialistas de agroideas, profesionales con experiencias en el sector agrícola. Beneficios: desarrollo del formato de agroideas desde el expediente de elegibilidad, calificación al concurso de fondos de Agroidea, acceso al laboratorio de cómputo y aula virtual, asesoría personalizada de cada plan de Agroideas, formar parte del equipo de formuladores para los fondos de Agroideas, visita a una organización de pequeños productores, metodología, clases presenciales 60% y seguimiento virtual 40%, informes e inscripciones, Avenida La Perla, Manzana F, Lote 8, Urbanización Ingeniería Trujillo, teléfono 610866, celular 94-7937-878, RPM, asterisco 77-7880. Cierre la libertad.